¡Ay, ay, ay! Así acompañamos a mis amigos para colocar las cintas. Thank you.
Costa Viva. A ver qué le tocó, qué le tocó, qué dice. Un carnero. Pero, un carnero. Estamos hablando la cinta. Ya tenemos para el próximo año febrero. ¿Qué dice? A ver, acá está al otro lado. ¿Quién sabe? ¡Hala, hala, hala! ¡Sin miedo al éxito! ¡Vamos! ¿Qué dice? ¡Costa Viva! ¡Vamos! ¿Qué dice? ¡Al otro lado, al otro lado! ¿Qué dice? ¡Un carnero! ¡Ay, ay, ay! ¡Para el almuerzo! ¿Eh? ¡Claro, un carnero para el almuerzo! ¿Qué dice? Un saco de papa para el almuerzo. Ahí está, vamos. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! We'll be right back.
Un chancho para el almuerzo para 2020. Un chancho, un chancho. Es el turno de sala. Medio saco de habas. Ahí está. Ahí está el medio saco de habas. A ver qué hay acá. ¿Qué dice? 12 kilos de carne de chancho. Ah, 12 kilos de carne de chancho. Vamos. Y así se van apuntando, mis amigos, para el próximo año, para el 2025. Vamos, seguimos jalando la cinta. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, jalamos la cinta! ¡Es el turno de Sara! ¡Vamos, jala, Sarita, jala! A ver qué dice. ¿Qué dice? 100 soles para la banda. Ay, ay, ay. En el cuello, en el cuello. Padrino de cinta y olla, dice 2025. Ay, ay, ay. Ahí está llegando la cajita de cerveza. Gracias. Ahí está la cajita de cerveza de parte de mis amigas. Ay, ay, ay. Gracias por esa cajita de cerveza.
Ay, ay, ay. No, mami, para ustedes. Por favor, un poquito de atención. Ya. Los donantes tenemos el señor Santiago Ceballos y esposa Reina León, que nos ha dado la media banda. ¡Bravo! ¡Gracias por esa media banda! ¡Eh! ¡Eh! También queremos hacer saber que el señor Javier Pau Carrión y esposa también ha hecho presente sus 1000 soles. Wow. Con Sabelia. ¡Sabelia! Ahora viene de Carlos Torres, por favor. Pero estás hablando mal, pero no. Sabelita, a ella le entregó el dinero y ese día ha hecho saber que a ella le ha dado y que nos está dando, tío. Pero a la Marlene y su hermana le hubiese hecho bailar. No, no, no. Es que ella tenía que formar, ¿no? Por orden regular, tío. No, tío. Ya, entonces, Carlos Torres y esposa, Sabelia, 300 soles. ¡La vida! ¡La vida! ¡Viva! Igual manera, el señor Hernán Ceballos y esposa, 300 soles. Hernán Ceballos y esposa, 300 soles. Él ha donado, él mismo ha yapeado. Ya le ha dado a la suya. ¡Una viva! Bueno, vamos de nuevo a volver. Javier Pau Carrión, mi esposa, ha donado 1000 soles y a su hermana va a bailar. Muy bien. ¡Pues amiga! Ahora también el señor Mar-
Joaquín Bonilla y esposa. Yesania Ceballos, también 300. Gracias, una vida. ¡Una viva! ¡Viva! De igual manera, Wilder León Taipe y esposa ha enviado 200 soles con su hermana Susi. ¡Viva! Señorita Nelly Panés Ceballos, 200 soles. Ahí está. ¡Viva! Ya, de igual manera, hacemos presente que la señorita Yuli Bonilla Ceballos y Milagros Castillo, cada una 100 soles. ¡Wow! Ahí está, las chicas empoderadas. Este, gracias. Bueno, hemos culminado con las personas que han dado los donantes de la comida, ya dije, bueno, los brindes, ya saben cada uno, solamente gracias tío Santiago, que nos ha el señor Rogelio Zurita Torres y esposa, 5 cajas de cerveza. Ya. Y Dubina Zurita Torres, una caja de cerveza. Florencio Lizárraga, una caja de cerveza. Benigno Flores, 2 cajas de cerveza. Claudia Villegas, 2 cajas de cerveza. Leopoldo Guamán, 3 cajas de cerveza. Rosmeria Medina Artica, una caja de cerveza. Víctor Montalvo, 2 cajas de cerveza. Víctor Condori, 3 cajas de cerveza. Esas son las personas que han donado, que iban a donar la cerveza. No sé, ya bueno, y han formado todos de acuerdo al programa. Bueno, quiero decir todo esto y muchas gracias. Creo que ya estamos culminando nuestro periodo. Muchas gracias, de verdad, en el corazón los tenemos a cada uno de ustedes. Y pienso que también ustedes en su fiesta de Ricrán, cuando hacen, invítanos, participanos, que nosotros llegaremos con un granito de arena ya a ese pueblo, así como ustedes nos acompañan y están acá con nosotros. Muchísimas gracias de nuevo. ¡Bravo! Gracias a la gente de Ricrán. ¡Ay, ay, ay! Ahí están las chicas que toman por cajas. ¡Ya están tomando la caña! ¡Esa es la caña! ¿De quiénes son los 500 soles que dijeron? De Johnny Chávez, mi padrino. Ahí está, Johnny Chávez. Gracias por esos 500 soles. ¿Qué
estrenando un plato, pero no es distribución. Claro. Estrenando un medio que es un es bueno. Bueno, de verdad es cierto, ¿no? El señor Johnny Chávez había mi padrino había dicho que va a dar un castillo, pero él dijo, no, les voy a donar 500 dólares. Ya no va a haber el castillo, 500 por eso nos está dando. Hermana Marisol Montalvo, no está presente, pero su hermano está presente y no se ha comprometido, pero está junto con mi hermano. ¡Una viva! 100 soles. Yeah, bravo. Gracias. Claro que sí, confiando ahí con su colaboración para el próximo mayordomo. Creo que ya, tío, ya vamos a hacer la entrega. Al cambio y a la entrega del nuevo cargo, del nuevo mayordomo para el 2025. Yo sé que el señor de Uruguay los va a bendecir. Entonces, vamos a mencionar, en primer lugar, al mayordomo que va a recibir el señor, su esposa y su hijo. Ya, los dos hermanos. Ah, ya, perdón, los dos hermanos, la esposa pero de usted. Ya. Los dos hermanos. Los dos hermanos. Los nombres. Los dos hermanos y la mamá. Los dos hermanos y la mamá. Claro. Ya. Entonces, ya se clarificó. Los dos hermanos. Amigo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Usted va a ser el nuevo mayordomo 2025. Preséntese ante el Perú y el mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes, señores. Para los que no han podido venir el día de hoy, aquí estamos continuando con esta fiesta costumbrista. Y para el otro año vamos a recibir Rigoberto Ailas, junto a mi hermana Georgie Ailas y mi señora madre, Edi Julcarima, quien nos va a acompañar y nos va a asesorar porque la fiesta es tradición. Así que nosotros vamos siguiendo esa tradición y que se continúe con la fiesta, que no se pierda. Claro que sí, gracias por aceptar tan bonita responsabilidad. ¡Tres zurras para los nuevos mayordomos! ¡Y hip! ¡Y hip! ¡Y hip! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando, bailando! ¡Baila, baila! ¡Baila!
bonitas de nuestra nueva mayordoma 2025. Ahora sí. Mamita, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Creo que no muchos me conocen, pero la mayoría conocí a mi papá. Mi papá es Arturo Ailas Baltazar. Estamos recibiendo esta mayordomía con mucha devoción al señor de Uruguay. Y también en honor a mi papá. Ella pasó hace creo que 7-8 años, ella pasó mayordomía. Y nosotros queremos continuar con eso, con mis tíos, juntos con mis tíos, mi mamá, mi hermano, mi esposo, que no sé dónde está, aquí está. Mi esposo, y mi otro hermano que no ha venido, pero entre todos vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que la fiesta salga bonita. Les pido a todos, bueno, los invito a todos que vengan también el próximo año, que nos apoyen, que nos ayuden para que salga una fiesta, para tener una fiesta bonita. Muchísimas gracias con todos. ¡Ay, ay, ay! ¡Sus aplausos! ¡Es nuestro nuevo mayordomo 2025! ¡La familia Ayla! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Bueno, de acá quiero hacerle hablar. Que es la esposa de un hermano nuestro, que era Arturo Ailas, y que siempre acompañándonos cada año. Yo creo que tienen donde decir y apagarlo. Aló, aló. Aló. Aló, aló. Bien, vamos a tener las palabras acá, de todas maneras, acá de Eddie, que era su esposa de Arturo, pero sigue todavía en su corazón, aunque ella se ha ido a Nazca, dice, pero acá está con nosotros. Tiene la palabra, por favor. Buenas tardes con todos los presentes, primos, primas, mis paisanos. Les agradezco que nos acompañan todos los años y quisiera igualito, de esa misma manera, que al próximo año estemos todos. Les pido, todos estemos, todos nos apoyemos para que esté la fiesta como siempre siga la fiesta. Nada más que decirles, y otra cosa, que yo les voy a apoyar, mis hijos que están pasando, yo les voy a dar la mano, los voy a apoyar. Gracias. Claro que sí. Un buen aplauso, por favor, compañero. Hágale. Bravo. Vamos a entregar esas cajitas de cerveza a los nuevos mayordomos. Para, pa, pa, pa. Ahí está la cajita de cerveza. Gracias. Otra viva banda. Toda la vida saco la mano. Ahí está, dos cajitas de cerveza para nuestros nuevos mayordomos. Aprovechamos una fotito con los nuevos mayordomos. Una fotito con los nuevos mayordomos. Una foto, Mari. Hola. Aló, aló. Bien, estamos muy agradecidos. Hubo el cambio de mando para la nueva mayordomía para el año 2025. Sin antes agradecerles a todos ustedes una vez más. Gracias. ¡Una viva! Está recibiendo el cariño ya los mayordomos 2025. Ahí está la cajita de cerveza. Ahí está. ¿Qué pasó? Ya vamos. ¿Qué se llama la Ignacio Taipes? No, Ignacio Taipes. También, mira, disculpa que estoy volviendo a hablar,
nos hace presente, se hace presente también el señor Ignacio Condori Taipe con la suma de 300 soles que ya que está haciéndonos presente el Luis para la banda. Ya te siento recibido. Ya continuamos. Creo que vamos a seguir continuando con la rompeolla para seguir terminar, pues, en nuestro monte. ¿Qué te dije? Todo. Bien, vamos a continuar ahora con las rompeollas y después de Saltamonte, por favor, acompáñenos, porque ustedes hacen la fiesta, por favor, gracias. Claro que sí, se viene rompeolla. Hay un paisano nuestro que es Germán Chagua, que se está haciendo presente con un sobre cerrado para el próximo año 2025. Un amigo, por favor, para él. Un amigo, Germán Chagua. Claro que sí. Ahí están los sobres cerrados también para el próximo año. Gracias. Esta es caña, ¿no? Caña pura de monobamba. Claro que sí, está bien. Ahí está, ya se van anotando así. ¿Ah? ¿Qué? Pura cañita. ¿Qué va a ofrecer Mary Taipe para el próximo año? Sorpresa. Ahí está. Sorpresa. La sorpresa. No, gracias, señor. Venir el próximo año con el indicado. Ah, claro. Con el indicado vendré a los próximos años. Y habrá más sorpresas. Sorpresa. De repente no vienen dos, vienen tres. Claro, de repente venimos tres y claro. Dos. Mary, dice Ignacio. Ahí está. A ver, dígame. Su nombre es Ignacio. ¿Qué? ¿Tú te vas a llevar? No, por el representante de ti, el representante de ti podría acordar, y así que en el libro de acta sale tu nombre, padrino de monte, Ignacio Condor, el cóndor. Así, sí, pues así no. No. Yo tengo compromiso ya, estoy bien comprometido, con Caín. Ah, sí. A ver. Por la participación a nuestro fiesta de Uruguay 2024. Yo, en calidad de mayordomo, estoy eternamente agradecido a los que nos acompañaron y nos han dado un granito de arena. También quisiera hacer presente a una familia de Riquelme. Tal vez ustedes lo conocen, a la familia Zurita, mi esposa. Ellos el año pasado nos comprometieron 5 cartas de cerveza para el mayordomo 2024, lo cual hoy se hace presente en memoria de María Chava Torres y la familia Zurita Torres. También quisiera agradecer a todos los presentes de Ricard. ¡Una Ricard viva! Es muy bonito. Bueno, tío, quisiera también agradecer también a mis tíos, Zurita Torres. También quisiera unas palabras. Bueno, gracias por comprometerme en esta fiesta de acá en Zurita. Y
cada año va a estar bien, ¿no? Yo soy familia Zurita, ¿no? Soy de Litrán y acá mi hermana, espero que mi hermana María Chagua, no, eso es mi hermana. Pero acá presente y siempre estamos con sobrino y acá apoyando con 5 cajas de cerveza para esta fiesta. Y tenemos siempre acá acompañando a mi sobrino. Que le pidan de todo. Aquí voy a brindar con usted. Gracias a todos. ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! También quisiera escuchar las palabras de... Marcelina Cortés, todo para todos. Muchas gracias. Quisiera invitar a mi tía un agradecimiento para todos los paisanos presentes. En primera vez, muy agradecida. Gracias por las 5 cajas para los tomadores que está pasando. Quisiera cuantas palabras, por favor. Bueno, primeramente agradecer a Dios, al Señor de Uruguay por traerme acá. Yo no soy de acá, yo soy de Apurímac, soy nuera de los Zuritas. Y pues a Richard lo conozco por su hermana de mi esposo, que es Mamá María Chava. Y ella siempre me ha invitado a esta fiesta, siempre he venido, pero nunca en esta fecha. El año pasado he venido y ahora he venido de nuevo a cumplir con la promesa que he hecho. ¿La tarjeta? Entonces, misión cumplida. Nada que ver. Cuida, sírvanse lo poquitito que les estoy dejando y nada, cualquier cosa estoy acá. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Bien, sí, aló, ¿cuándo pico? Aló, aló, ¿sí? Bueno, finalmente vamos a tener también otro cliente más que se hace presente acá, Mija Yesenia Zelaya, quien va a ser sus clientes correspondientes a cada uno de los mayordomos, el cual ha sido traducción con un abrazo. ¡Un amigo, por favor! Ahí está, gracias por esa cajita de cerveza a nuestras mayordomas. ¡Eso! Gracias, gracias. ¡Vamos bailando, Gualdiño! ¡Vamos, Claudia! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! ¡Ahora nos toca voltear! ¡Claro, chaca, chaca! ¡Ay, ay, ay! ¡El rompeo! ¿Y qué nos tocará? ¿Qué nos tocará? Ahí está el programa, ya vamos. Y así, mis amigos. ¡Eso! ¡Vamos, Merita y Pe! ¡Y la linda gente de Ritrán! ¡Au, au! ¿Qué le tocó? ¿Qué le tocó? A ver, muéstralo.
¿Qué le tocó? A ver. ¡Cuatro botellas de cerveza! ¿Qué le tocó? A ver, muéstrame. Un par de sillas.
Entrar a esto es guerra ya. Ajá, claro. ¿Por qué no? Ay, ay, ay. Este es para ti. A ver, a ver. Ay, ay, ay. ¿Por qué tiene? Ay, ay, ay. Todo lo que me voy a tomar. Para que nunca se olvide. Hasta aquí cuando va a ser la cuadrilla pensando salto de tigre. Ah, tigre, asalto al tigre. A ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. ¡Allá! Ahora toma ahí nomás. Ahora toma ahí nomás. Sin tocar, sin tocar. ¡Chupa! ¡Esa era de tigre! ¡Chupa! ¡Chupa, mía! ¡Chupa! ¡Chupa! ¡Chupa chichi, chupa chichi! ¡Ay, mira! ¡También es un! ¡Ay, ay, ay!
Guaripampa con Ricrán. Ahí está, salud. Ahí está, ay, ay, ay. Uy, cómo quisiera tener esa garganta para tomar la cerveza así. Para todo el mundo y Perú desde Uruguay. ¡Ay, ay, ay! ¡Y así empezamos! ¡Eso, eso! Empezamos con nuestros cortamontes. ¡Ahora sí! ¡Dale, dale! ¡Vamos!
ahí está tirando el hacha. ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Así! ¡Así! ¡Bailando, bailando! ¡Vamos a tumbar ese monte! En la linda tierra de Corampa, Tarma. ¡Salud, salud, salud! ¿Sí me voy a compartir con la cervecita ya? ¡Con nuestros amigos! Esto, esto, bailando con el hacha. Ahora, ahora sí, vamos, túmbalo, túmbalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos al siguiente, al siguiente! ¡Sírvele su cervecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Eso, eso! ¡Ahora! Thank you.
Ahí está este monte, con los voladores, con los tazones, con los toma todos, ¡se qué! Gracias. Ahí están los padrinos de monte para el próximo año 2025. Marlene y Pau, te vas a pintar acá arriba. ¿Tú sabes? Sí. ¿Es un papayante? Claro. De la selva, ¿qué? ¿Dónde está Javier? Javier está... Felicidades. Gracias. Está la cajita de cerveza. Ah, felicidades. Muchas felicidades. Yo la verdad quiero dar una vez más una palabra, ¿no? Soy hija de Tarsilo Pauca, que el promotor de esta fiesta. 38 años atrás iniciamos esta fiesta, que empezaron mis padres, mi madre, mi padre Santosa y Galeón, mi padre Tarsilo Pauca, con mis abuelitos, empezamos. Y así inclusivamente empezamos con toda la familia y me da mucha alegría que seguimos estando hasta hoy en el día. Claro que sí. Y va a seguir, y va a seguir continuando, siguiendo, viniendo más generaciones hasta... Dios permite. Claro que sí. Al honor del Señor de Uruguay. Claro que sí. Conservamos nuestras costumbres y tradiciones acá en nuestra linda tierra de Acobamba, Tarma. Gracias. Ricrán. La linda gente de Ricrán. Que vino desde con la banda San José. Empezamos este inicio de esa fiesta. La gente de Ricrán siempre. Siempre está presente. Marcando la diferencia. Claro que sí. Ahí está. ¿Ah? Felicidades, papito. Ah, felicidades. Un abrazo. A mi madrina también. Felicidades. Con el nuevo padrino de monte. Un abrazo a mi Pinky. Pinky. Claro que sí. Ahí está. Papito, el próximo año estaremos cumpliendo con el monte. Lo más mejor va a ser, lo más mejor. ¡Ay, ay, ay! ¡Cinco casas! ¡Vamos, Marita Ipe! ¡Baila, baila! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Bravo! ¡Se viene el siguiente monte! ¡Ay, ay, ay! ¡Hey! We'll be right back.
El próximo año, papito, el próximo año estaremos de nuevo acá, ¿no? Estamos, ¿no? Con otra devoción. Claro que sí. Y seguir adelante. Claro que sí, pues ahí está, ¿ah? Con mucha devoción. ¿Ah? Vamos a también a poner el arbolito. Mamá, felicidades, ¿ah? El próximo año estaremos acá. Muchas gracias. Les invitamos, pues, también a todos los paisanos del CRAC. Que vengan al próximo año. Y gracias por la confianza, Aide. Y gracias, tío, por la confianza de mi esposo. Para llevar este monte. Claro. Estamos sí. Felices. Claro, gracias. Que sí. A felicidades. El próximo año vendremos a colocar nuestro monte. Invitado de Paca. Ahí está. Buenas noches, buenas noches. Carnavales para el próximo año se está presente. Claro que sí. Acá los vecinos de Lima. Ay, ay, ay. Gracias por su presencia. Las últimas consecuencias. Agradecerles a ustedes por este año, ¿no? Que han realizado la fiesta, papito, de la mejor manera. Gracias. Y muy bonito, con el presente de todos. Claro que sí. Agradecer a todos, ¿no? La fiesta se está culminando y todo. Tranquilo, sin ninguna novedad. Sin novedad. Debe claro ser. Sí. Gracias a nuestros señores de Murguay. Claro que muchas sí. Filmaciones gracias. A uno, siempre con ustedes. Filmaciones a uno presente en Murguay. Claro Tarma, sí. Perú. Gracias. Brinda, brinda con su cervecita. Salud, salud con todos ustedes. Ahí estamos, ¿ah? Claro, a uno, siempre en los mejores eventos. En los eventos importantes del Perú y el mundo. ¿Ah? Ahí están mis amigas. Pensión 65, ¿no? No, mentira, no. Ahí está Carmencita Lizárraga, ya está con el panqueque. ¿Ah? Aprovecho, Carmencita. Aprovecho, aprovecho, ahí está. ¿Ah? Ya se volvió evangélica, Carmencita. ¿Ah? Salud, salud, mis amigas. ¿Ah? Tomando la cervecita. ¿Ah? ¿Quién como ustedes? Una caja entera para ustedes. ¿Ah? Ay, chicas empoderadas. Solteras. Ahí está. Buenas noches, buenas noches.
con todos ustedes. Ahí estamos, tomando la cervecita. ¿Ah? Salud, papitos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Ah? Salud, papá. Ahí está, papito. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? Tranquilo, estoy feliz, estoy disfrutando ahí. Claro que sí. Pero ahí quería que algún día vamos a llevarle a... Claro que sí. Entregar otro padrino. Claro, el próximo monte es tuyo, dice, ¿no? Para que regreses. Salud, papi, salud, salud. Tomen la cervecita, salud. Ahí está, así de esta manera estamos compartiendo ya con mis amigos. ¿Qué tal, papi? ¿Cómo estás? Ah, buenas noches, buenas noches. ¡Julio! ¡Julio! Listo. Ya se viene el próximo monte. Ahí está. Salud, salud. Salud con todos. Gracias a tener cada uno que me está presentando aquí. El cual yo agradezco. Claro que sí. A esta afirmación, pues lo que está haciendo desde que ahorita estamos pasando en directo por Facebook, ¿verdad que sí, señor? Así es, papá. Entonces, por la página de filmaciones aún. Gracias a ustedes, mi amor, por su presencia, así como a todos los invitados. A todos ellos, mi agradecimiento, por favor. A Illich, por favor, Illich, donde estés, siempre eres tú, el alma mater. Claro. A nuestro Ricrán va a salir usted, Illich, usted siempre, claro. Claro. Para los carnavales, como sí. Hemos quedado. El tío Illich tiene que ir a Ricrán. Muy amable, claro, gracias. Por gracias acá, a ustedes. Ahí están las chicas. ¿Están tomando la cervecita o no? Gracias, gracias a la familia León por invitarnos. León Ceballos. No, León Taipe. Gracias por invitarnos a esta gran fiesta. Claro, muy, muy, muy a Santiago. Al próximo a Santiago se va. Acá tenemos una gran amistad. Mi primo, que ya no se le para. Ay. El corazón. No sean mal pensados. Acá también su amiga íntima de Reinita va a hablar una palabra. Ya, buenas noches. Hoy día estoy muy alegre, muy contenta de compartir con la familia, con mi colega Reina y con Santiago. Claro. Estoy muy contenta. La banda está bonita, la fiesta también. Claro, gracias. Sí. De igual manera, acá una prima que ha venido desde lejos. Está bonita. Del extranjero. Ah, mira. Estoy bien agradecido acá a la familia, a mi primo Santiago, a Reinita y a todos en general. Y me siento muy alegre por la fiesta y primera vez. Estoy agradecido. Claro que sí, gracias por acompañarnos. Gracias, que continúe. Gracias, gracias a ustedes. A ver, papi. Para hablar unas palabras, por favor. A ver, papito, buenas noches. Muchas gracias, estamos aquí en peregrinando a nuestro señor de Uruguay. Muchas gracias a uno, acá estamos compartiendo gracias, con el presidente Huancayo, Lima, La Oroya, con todos los amigos del CRAN. Un saludo a don Germán Chagua, que se ha comprometido para el próximo año. Germán, te has animado gracias a la transmisión. Claro que sí. Un señor bien filantrópico en Ricrán. Ay, 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 la linda gente de Ricrán. Siempre. Acá fumándose. Claro. Un saludo acá a todos. Acá también el amigo, gracias. Por favor, una palabrita. Por Papito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Igual manera, ¿no? Gracias a la transmisión. Agradecer a toda la gente de Ricrán que están uniéndose, ¿no? Al grupo, a hacer el esfuerzo de elaborar esta fiesta, ¿no? Qué bien. Hacia adelante nomás, seguir adelante, no perder la costumbre nomás. Claro que gracias. Sí. Ahí tenemos que conservar las costumbres y tradiciones con la linda gente de Ricrán. Ahí está, vamos. Seguimos con las entrevistas. Acá una palabrita. Acá el hijo político. Buenas noches. Nuestro amigo Johnny Chávez. Palabritas. ¿Cómo está? Buenas noches. Primeramente agradecido con el señor de Uruguay. Agradecido acá con la familia Chávez, con la familia que me ha brindado, me ha hecho presentar a esta hermosa familia que es León, ¿no? Que organiza esta fiesta. Felicitaciones a los mayordomos que han pasado esta fiesta, muy agradable, muy, muy bendita. En compañía con el tío Santiago lo hemos podido hacer. Gracias y vamos a seguir participando año tras año. Saludos. Gracias por tu presencia y vamos a seguir bailando. Vamos.